vamos a meter al refri porque aquí es a llenar, miren. Y de ese bueno, vamos a ir a traer unas cajas y unas matas. A regar y donde se va a plantar los aguacates y mangos que se van a comprar mañana en Huasteca Potosina. Ahí está la parcela del primo. Ahí viene el otro primo. Mira, ¿por dónde se va a pasar? Y ahí va el perro a sacar los venados y jabalíes del monte. Ahí va, ya está acostumbrado, ahí va. Aquí les presento a los primos. Efraín, ahí está. El primo Chemo y el Chapo. Mañana vamos a ir a Huasteca Potosina a traer mango. Vamos a prender la lumbre para el café hervido. Ya amaneció, hay que pegarle allá donde va, hay que irnos por allá, vámonos al mango, lo que sigue, un día más aquí amaneciendo, y esta es la vida de un día de trabajo aquí de un rancho, algo de lo que se vive en un rancho. Un receso en el viaje, amigos, y continuamos. Y ahí vamos. Aquí estamos en Tamazunchale, todavía nos falta poquito por llegar, pero aquí estamos ya. Y a lo mejor nos vamos a aventar unos buenos tacos en el trayecto. Tacos de harina, chorizo con frijoles. ¡Ay, no más! Estoy checando que allá la gente siembra en el cerro, allá por las nubes, miren, todos esos cuadros. Estoy checando y veo que allá hay casas en la ladera del cerro. Y vamos a almorzar allá. Allá están los primos con los que vengo. Tamazunchale, vamos a echarnos un buen taco, miren las llantas, con estas nos quedamos, llantas de gajo, para todo terreno. Ahí está, comida tradicional aquí, de la Huasteca Potosina. Huevo. Están haciendo en el momento, raza, al momento, ahí está. Pura calidad, puro caché, Huasteca Potosina. Aquí estamos todos, toda la raza. Aquí está el primo. Ahí está, toda la raza. Ya no le cuentan, aquí no las compran, aquí las hacen, miren, ahí está la señora. Ahí está, raza, Todo se fabrica aquí mismo, en el momento. Gorditas hechas a mano, ahí está, raza.
raza, al parecer es aquí en el nacimiento, porque ya vamos ya con la persona, no sabemos dónde es. Es la primera vez que venimos. Entonces parece que es el nacimiento aquí, en Huasteca Potosina. Ahí vamos. Ahí va. Ya llegamos, raza, al huerto. Al parecer ya llegamos. Y vamos a ver. Puro mango, mango del bueno. Ahí todavía hay mango, raza, miren, ahí todavía hay mango, ahí está. Aquí viene con la familia. Y pues aquí son naranjos, limones, de todo. Planta de mango. Y es un huerto de puro mango. Miren, raza. Aquí está. Ahí está el nacimiento abajo, de rato vamos. Para el que no sabe qué es esto, aquí le raspan, le ponen una bolsita con tierra húmeda, le ponen la cinta, después de varios días o semanas enraiza, la trasplantan y ya es una mata de mango ya produciendo sus mangos. Está, traemos ayudantes de sobra. El camarógrafo no ayuda porque está grabando. Estamos en un día de cómo se vive en un rancho. Para que no digan, nomás voy a subir dos para la foto, ya después ahorita, ay, ahorita me dan la cámara. Siempre la anda cagando, siempre la anda cagando. Va para la foto y ya. Ya córtale, Chemo, dame la cámara ya, güey. No, 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 chingale, desquítale la pinche comida. ¿Quieres mandar saludos? Pues deja aquí tu mensaje, aquí no cobramos por tus saludos. En el próximo video escucharás tus saludos. Estamos cargando tierra. ¿De dónde vas, amigo? Tierra Vega, del río que baja de México. Es de México, importada desde México, para que se dé la planta, si no, no se da. Están fuertes, están fuertes los primos. Aquí nos detuvimos a comprar plantas ornamentales. Aquí la mayoría de la gente tiene un puesto de artesanías al pie del majestuoso cerro, que está enorme, muy 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 boscoso. Raza, el destape, ya descargamos media traila, nomás que no alcance a grabar, pero aquí estamos, miren, el primero está como dando bajo la sombra y ahí va el chalán y aquí está el otro chalán. Ahí está, puro mango del bueno. Aquí se trajo toronja, mandarina, limón, tanjarina, chaca, yaca y no sé qué más. Yo no conozco muy bien, pero aquí está todo. Ya está el primo.
bajo la sombra donde se va a reproducir mientras cae agüita, para que no se seque. Ahí está Raza ya preparando el café para partir. Un buen café. Aquí en el rancho, hervido en la estufa tradicional. La estufa tradicional de barro al exterior. Aquí al pie del cerro. Sombrero, aquí se prende la fogata con sombrero, ahí está, puro ébano. Vamos a hacer tibón, costilla, chile rellenito de queso Filadelfia, todos los regios, salchicha asada, una salsa molcajeteada, los palitos asados, etcétera. Así que aquí estamos, amigos. Chef de lujo, aquí está, con la caguamita. Chef de lujo, ya está el relevo. Está, güey, ya está mi residencia al final. Amigos, si te está gustando este video, suscríbete y deja tu comentario aquí abajo. Ahí está el relevo número 3, el master Cheyo, el primo, echando el filete. Ahí está, raza. Aquí chef de lujo, todos son chef de lujo. Saludos al Gumaro, es el número 1, aquí estamos. Ahí está el relevo 3, chef de lujo, aquí todos son chef de lujo. Sigue el Chapo, ya sacando la tercera tanda de la carne. Todos son importantes aquí, todos son chef de lujo. Ahí está, raza, ahí repito, es el relevo 4, ahí está, raza. Ya saben que yo siempre me equivoco. Saludos a toda la raza que me ve. Y échale barañas que alba. Amaneció lloviendo, raza. Ahí está. Está el primo Chemo. Y aquí vamos, raza, sobre el bonito paisaje. Ya transcurrió un mes después de mi retorno y vamos a ver cómo está la huerta. Pero ahí vamos, aquí entre el monte, medio paisaje. Raza, ya pasó un mes después de que regresé aquí a la siembra del mango, por eso ya es otro paisaje. En estas tomas pasadas el maíz estaba bajito, pero ya miren, ya creció como 2 metros fácil. Y estos son los mangos, aquí ya están los mangos. Ya está sembrado toda la hilera, cada tronquito es una mata de mangos que se va a convertir en árbol. Y pues aquí es el maizal que estaba en el video, en las tomas pasadas, que estaba chiquito, no llegaba ni a la rodilla. Pues ya está fácil arriba de 2 metros. Y vamos para allá de cerquitas a ver cómo está el maíz. Pero la ideal era que usted mostrarles los mangos. Ya, ahí aquel ya cortó una sandía. No, pero ya se agarraron los árboles. Calabacita tierna, nada que comprada. Ahorita recién cosechada. De aquí de la huerta. Y de raza, la sandía. ¿Mm? Grandes las sandillotas. ¿Cómo está el asunto del cacahuate? Aquí primero siembras la semilla, luego sale la mata. Luego hay que acostar estos brazos. Se acuestan así. Para echarle tierrita aquí arriba, para que toda la raicita que tiene aquí abajo haga el cacahuate. ¿En cada raíz va a salir cacahuate? Sí, en cada ramita de estas vas a echar cacahuate. Pero se tiene que enterrar otra vez. Tiene que echar tierrita aquí, para que toda la raízita que eche el fruto ahí. Bueno, así es el procedimiento del cacahuate. Ya está, raza. También aquí algo de explicación. Ingeniería. Ingeniería agropecuaria. Uh-huh. Y aquí estamos ya en el maíz. Increíble, raza. El maíz lo que crece en un mes, miren, tienen 2 metros fácil, yo mido unos 68, soy chaparro, pero yo digo que a lo mejor así, casi 2 metros. Y aquí están, miren, está la mata de mango, ahí está todo, se aprovecha la tierra, hay calabacita. Voy a traer cámara de movimiento infrarrojo para estar detectando los venados.
que ya tengo una, voy a hacer poco a poco de mis cámaras. Saludos al señor Santos, que ya también vamos a usarlos allá en Cerralbo. Y pues aquí andamos, raza. Vamos a darle like a este video. Y ya casi finalizamos, o finalizamos con este video con un like si les gustó, raza. Aquí estamos en Yera, Tamaulipas, en la siembra del mango. Como el proceso de cómo sembrar un huerto de mango. Saludos, raza, a toda la raza de rancho que migra a Estados Unidos. Saludos a José Hernández de la Unión Americana, al extraterrestre, a Miguel Ángel Polvos, todos ellos, Pirro Sonrisas y la señora Bus, duro con el pirro, no lo deje salir y manténganlo, ya sabe, bien apapachado, para que no se me vaya el pirro, no ande de coscolino. Aquí estamos, raza. Raza, ya están los elotes, miren. Elote asado, ahí está. Amigos, si te gustó este video, dale like, comparte y deja tu comentario aquí abajo. Para los primos, Alberto El Sorullo, Margarito y Mario Herrera, ahí estuvieron conmigo, Chemo, Efraín, Tavo y toda la familia Herrera ahí de Yera, Tamaulipas. Mis amigos que vamos de pesca y caza, son un chorro, señor Santos, Carlos, señor Francisco, Gumaro, Edgar, Armando, Sergio, etcétera. Son muchos y también los de la colonia de trabajadores, ahí está. Ahora sí, vamos con los saludos. El número uno, jefa del pirro, dijo, yo soy la primera en darle manita, ahí está. Pirro Sonrisa, ya sabe, mantenga la papachada. ¿Para qué? Para que lo mantenga bien comido como usted se merece. Ahí está. Guadalupe Rincón. Saludos a Yolanda y Guadalupe Amarillas de San Luis, Arizona. David del Abra. Saludos a toda la familia del Abra. Ahí está. Juan Montemayor. Siempre pendiente. El Canas TV. Que te sigan mejorando, Canas. Familia Pérez de la Luz de Huasteca Potosina. Qué bien, porque allá anduvimos. Alberto Lozano. Siempre pendiente, saludos señor Mario a su papá. Nelson de Supervivencia Casi Pesca de Reynosa, Tamaulipas. Gerardo Rojas aquí de Cadereyta. Bueno amigos, estos fueron los saludos. Vienen más videos, está un video de conejo, otro de cocina outdoor, etcétera. Y no los menciono más porque sí hice varios videos ahora que estuve allá en Yerta, Tamaulipas, y nos pasamos a Huasteca Potosina. Entonces vienen más videos, como quiera amigos, al pendiente, ya saben, mi canal es de campismo, pesca, cocina outdoor y pues, y algo más. Nos estamos viendo.